La campeona mundial del certamen que se llevó a cabo en Moscú llegó a su país y a su tierra natal, Urabá, para ver cómo sus admiradores la esperaban con ansias. Una gran caravana la acompañó para celebrar su llegada. Pues ella solo gratitud, admiración, orgullo y que siga volando, que ella físicamente vuela. Primero que todo, que fortalezca mucho la región de Urabá con estos triunfos, sobre todo con nuestros jóvenes, que en estos momentos están siendo pues muy atropellados por el vicio, atropellados por esas fuerzas oscuras que los están sacando de la paz y la tranquilidad. Que sirva de ese, que ese ejemplo que ella les ha dado, pues lo fortalezca hablando bastante, participando mucho en estos programas juveniles y fortaleciendo a todos estos niños para sacarlos adelante. Los urabaenses ven en Caterine un símbolo de victoria, de orgullo y felicidad para la región. Esta gran deportista le ha regalado a la región de Urabá un lugar en el mapa de grandes logros deportivos a nivel mundial y deja claro el potencial deportivo de la zona. Gracias, Caterine, y muchos éxitos más te deseamos. La idea fundamentalmente es expresarle a través de la administración municipal y a través de la comunidad nuestra gratitud a Caterine Ibargüen por lo que ha hecho por el país. Es sin duda la mejor embajadora que tenemos hoy a nivel nacional e internacional. Ay, que siga luchando por lo que ella quiere y que siga siendo la misma niña humilde que ha venido siendo desde ahora, que por eso es el cariño de la gente, porque es bastante humilde con la gente.